¿Cómo va, chicos? El otro directo se me cortó, se cortó internet. Fallas técnicas, como le dicen. Creo que está todo en orden. Así que podemos continuar. Quedamos en el puzzle. En este puzzle que es de entre la cruz y los botones. Creo que arriba, abajo, triángulo, me dijo primero. Vamos a continuar. Tenemos 28, 27. Vamos con el 28. La mano suste, sí, perfecto. Vamos. A este me parece que no lo mato. Agarro esto. Ya lo habíamos leído. Una parte, tampoco vamos a leerlo todo. Y nos vamos con Henry. Esto ya lo habíamos visto. Arriba, abajo, triángulo, vamos. Los dos primeros son fáciles, abajo, arriba, no, arriba, abajo, triángulo, X, círculo. Perfecto. Bien, uno más. Vamos, vamos, Henry. ¿Cómo que lo resolvemos? Arriba, abajo, triángulo, X, círculo, abajo, arriba, cuadrado, atrás, X, adelante. Perfecto. Te iba a decir eso, me salvaste la vida. Wow, Henri, I can never figure those machines out. Oh, you did it again, Henri. Oh. Bien, bien, Henry. Run, Maru. Qué risa. It's time to give the time folder a whirl. That's the Eiffel Tower. The Eiffel Tower. La Torre Eiffel, ¿y eso qué es? But sadly, you'll never see it for yourself. No la verás en persona. Because now you die. Ranmaru se comió paliza tras paliza en este juego, pero no para de molestar, ¿eh? Corramos, corramos. Michelle, take Henri and go ahead. No, 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 no. Vamos a ver si le puedo dar con esta. Sí, señor. Ahora sí. Vamos con Akigo. Ah, no son tan malos, ¿no? Los malditos. Cargamos y me parece que me viene otra pelea con la mascota del rey. Con la mascota de Nobunaga. Nobunaga Oda. Arriba, 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 arriba. Perfecto. ¿Grabamos? No, mejor no me voy. Sí, vámonos. No voy a grabar cada 2 minutos.
Y estuvo durmiendo 500 años, ¿eh? Claro, 500 años estuvo durmiendo. Fue el sueño en el que le dejó el francés. Se me escapó. Amigo, te dolió muchísimo eso, ¿eh? No me digas que no. ¡Au! Me aplastó. Vamos a utilizar la magia. Otra vez. ¿Tengo algo? Sí. Uno más. Y otro. ¡Ah! Perfecto. Me quedé sin nada. Nada de magia. Y este está llenito. Bien. Perfecto. Uy, me quedé sin nada. Nada. ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? Bueno, bueno. Perfecto. ¡Oh, me dio! ¿Me puede pegar incluso si estoy dando la vuelta? Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Sí, señor! Eso dolió. Ahora, vamos. Y bueno, acá hace calor, así que viene bien el hielo. En Argentina está haciendo un calorcito que ni qué. Es duro, duro, un hueso duro de roer. No tengo más magia. ¡Au! Me voy a comer una plantita. Hola, Morcantoño, ¿qué tal? Llegué justo a tiempo, ¿eh? Te perdiste el directo anterior, amigo. Que se cortó, se me cortó internet, así que se cortó el directo. Descansamos 5 minutos y arrancamos este. Yo también acabo de despertar. No, pero yo no me acabo de despertar. No, yo me desperté hace 8 horas. Tenemos 12 plantitas. Bien. ¡Oh! Ahora, come, come, coma, 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 coma. Justito. Me dio otra plantita y ya no uso más plantas. Que se convierta en Oni. Es duro, es duro. Le descargué la magia de todas las armas y sin embargo sigue dando pelea. Bien, 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 bien. No te hagas el duro, bicho, si te dolió eso. Sí, señor. Oh, me salió justito. Me salvé. ¡Ah! ¡Que me mata! Bueno. Bueno, 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 bueno. Se convierte en Oni. Ahora sí te tocó el 8, muchacho. No le quedaba nada. Bien, me llenó. Me dio un montón de cosas. Michelle. Michelle.
¿Cómo llora Henry? Me enternece mucho. Estuve enfermo 2 días y me mandaron a reposar 2 días por una infección en el estómago, pero ya estoy bien. Perfecto, Marco Antonio. Así que, ¿estuviste enfermo en reposo y le estuviste dando duro a las... a los juegos? ¿O no los tocaste? Akko, looks like we're okay on this end. Go and help Jacques. Ve a ayudar a Zack. Tell Dad to marry Michelle. Casi con Michelle, ¿qué tiene que ver? I will. Come on, it's gonna blow. No, no me podía ni mover, amigo, pero estabas hecho pelota. Akko. You okay, Pops? Somehow, yes. Henri and Michelle are getting along now. Really? Really? Thank you. Isn't it great? Now you can marry Michelle. Yes. Yo creo que Michelle okay, es mucha carne para el francés. Vámonos. Pasaste, claro, fue lo primero que hice al iniciar el directo anterior. Oh, no sé qué necesario es. Toma. Atención, que esta arma pega, pero que da miedo, ey, toma, todo tuyo. Ah, no querés morir. Pasé los dos. Primero lo pasé con Samanosuke y después con este chico, con el francés. Y bueno, y ahí conseguí el chaleco para Akko, el lila. El que me permite tirar las especiales, pero con menos magia. Utilizo menos magia. Menos magia, menos barra violeta, ¿no? Como quieren llamarlo. Este chaleco. Bien. Encontramos un eco espíritu. A partir del escenario de Vegadona, los enemigos se hacen más fuertes. Igual no creo que falte mucho para el final del juego, ¿no? ¿A cuánto estamos? Just a hair too late. You won't get away. Las diablitas están todas buenísimas, ¿Pero qué tenía ese cañón? Disparó una bomba nuclear. Ese bicho se parece mucho al que mata a Samanosuke en la intro. ¡Ah!
Una cucaracha parece. Una cucaracha, un escarabajo, no sé qué. Hemos llegado. Amigo, qué frío, y ese muchacho está así en cuero. Where are we? This is Lake Biwa. In Japan. Japón. You, it's okay, Jacques. He's on our side. Forgive me. My allegiance to my lord forced me to side with the Genma. But there was only so pero todo much tiene un límite. Please allow me to join you. Please. Understood. You're with us now. I am grateful. Así rápido, ya eres de los nuestros, listo. Así sí. This is the work of the Genma. You're right. We have no time to lose. Legend has it that the Oni Army Orb lies near here. An army of Oni was imprisoned in the Oni Army Orb. We can find it. We can topple Azuchi Castle. Ah, that doesn't sound so hard. I'll find that orb for you right away. Actually, Heihachi, I want you to return to Azuchi Castle. We could use somebody on the inside. I was hoping I could stay with you, but I can follow an order. Let's go find it. See you in Azuchi Castle. No tiene frío. Ahora estarás en el área de los glaciares. Bien. ¿Qué juegos te gustan, Marco Antonio? Preferentemente. Con este muchacho no puedo mejorar más, ya creo, ¿no? Tenemos el 2 en el 2. Tendrás que llegar al templo de Vegadona. Para eso tendrás que encontrar el orbe de Ojo Army. Pasar las defensas, penetrar la fortaleza y derrotar la a Vegadona. Vegadona, que es la diablita que estaba recién. Diablita, no sé qué es. Hay algo acá. ¿Dónde se metió? Ah, ahí está. Ah, aparte de esto me acuerdo. Yo no me acuerdo todo 100%, pero sí me acuerdo de algunas cosas. Cuidado, Sama. Permiso, amigazo. Qué musiquita, ¿eh? ¡Un intruso! Bien. Esos tambores. Si tiro un especial con este, con esta arma, ¿les hará daño a los enemigos? Porque... Vaya, vaya, Ako. Porque como es de hielo, tenemos un mapa. A ver qué me trae. Una medicina. Excelente, Ako. Muchas gracias. Igual esta arma, cómo pega, cómo pega. Me vas a acordar a la Chigo. Toma, toma, toma. Sí, si un par de mazazos en la cabeza lo aniquila. Wolf, ¿qué tal, amigazo? ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo. Gracias por estar ahí. Se cortó el otro directo. Se me cortó internet. Podía haber esperado a ver si retomaba, pero no, lo corté. Porque tal vez si lo dejaba, seguía. Se reconecta solo, pero no. Está bien ahí. Ya llevábamos una hora y pico también. Vamos. ¿Para dónde me lleva? ¡Vamos, vamos! Adiós. Allá, Sama, con la flecha. Todo tuyo. Ahora.
No le pega. Ahora sí. No le quería pegar. ¿Será que este hielo se está rompiendo todo? ¿Será que se va para abajo? ¡Ey! Tiene la Henryu, la Henryu Sama. La espada que tenemos en el Oni 1. ¿Se acuerdan? Toma. ¡Au! Adiós. Creí que se había subido un enemigo más al pedazo de hielo. ¡Oh! Me aplastó. No me aplastó nada. ¿Qué te falta subir de armas o objetos, Sergio? Me está faltando con Samanosuke. Con el francés tengo todo elevado ya, al máximo. Vamos a ver. Agarré una medicina, creo, ¿no? Estoy hablando y no estoy prestando atención a al juego. Vamos, Sama. Tenemos un cofre por allá en el fondo. No sé si lo voy a poder agarrar. Bien. ¿Dónde está? ¡Au! Bien. Ya lo veo venir. Se me vienen aquellos dos muchachos que están esperando su turno para morir. Vamos a darle, Sama. ¡Au! Muerto. Queda otro. ¡Ey! Están volando flechas. De allá vienen, de las ventanas. Creo. Adiós. ¡Ey! ¡Mi cofre! Se fue. ¡Mi cofre! Máquina ladrona. Máquina de un juego, ¿no? No dejes que el hielo se parta a la mitad, es game over. La idea era esa, pero bueno, salió igual. No me morí. Los tambores de Jumanji. Tenemos el blanco. Bien, a recargar. Survival horror, acción, FPS y estrategia militar. Amigo, pero nada que ver uno con otro. Nada que ver uno con otro. Bien. Yo los de estrategia no me gusta nada eso. Como puedes ver ahí tengo todo elevado al máximo. Con el francés y con Sama. Con Sama me está faltando 28. Me está faltando las dos primeras armas. La única que tengo elevada al máximo es el Achigo. Hey. Are you okay? Jack. Akko. Yeah. It won't budge. Let's split up. I'll search outside the mansion. You check the inside. Got it. Until next time. Hasta luego, Sama. Cuidado con el frío. No tengo ni un poquito de magia. Pergamino de mansión Oni. Esto creo que era así. Tenemos que buscar la forma de abrir esta reja. Y castigar a aquel que se ve en el fondo. Vamos. Miren ese muñeco. Hay un muchacho ahí esperándonos. Esperando su turno. Toma. Ah, ¿no te alcanzó? Bueno. ¿Cómo pega esta arma, eh? Yo no sé para qué absorbo. Estos cargositos. Toma.
Ahora sí. Toma. Se fue, bien. Medicina. Entonces tenemos uno azul. Ah, para abrir ahí. Está bien. A ver si hay alguien más por acá. Otro azul. Otro azul, uno amarillo. Me está faltando el amarillo entonces. ¡Ey! Cuidado, muchacho. Los dobla, Lo dobla. Qué fuerza que tiene ese. Qué fuerza que tiene la masa esta. ¿Otra vez? Amigo, qué cargoso. Tenemos esto, el rojo, y a ver si habría algo por acá. Sí. Ah, y este es el que me va a permitir cruzar el pozo que hay en el medio. Y toma otro. Por si no te alcanzó. Pergamino, otro pergamino Oni. A ver. Y ahora ya no preciso más orbes rojos. ¿Qué le vamos a hacer? Creo que eso se los voy a mandar a Samanosuke. ¿Cuántos tengo ya? Medicina secreta, tengo 3. Y esto me habías dicho, Marco Antonio, me habías dicho que le mande estos a Sama, pero no me deja mandárselo. También los RPG Hack y Slash, como Devil May Cry, Ninja Gaiden, Onimusha, Tenchu, Dark Souls, Shinobi o Bayonetta, juegos difíciles. O sea, prácticamente todo te gusta, amigazo. Porque, como te digo, entre un género y otro no tiene nada que ver. Sin embargo, te gustan, entonces te gusta todo. A ver, vamos a... tenemos que cruzar. Tenemos que cruzar el pozo, vamos a buscarlo. Acá. Acá. Y cruzamos. Eso, el aguante que tiene esa luciérnaga. ¿Se jugaron el juego este de Last of Us? ¿Acá era? ¿Dónde estaba? Estoy más perdido. ¿Otro más? Amigo, ¿cómo te gusta que te maten? Adiós. Solo te falta el sello del viento para la Shipu. ¿La Shipu? ¿La de viento? La de viento creo que era, ¿no? ¿Dónde estaba ese... esa reja amarilla? A ver. No, acá. Acá no es. Debe estar de este lado entonces. Tenemos uno amarillo. Azul, digo. Ahí adentro debe estar. Momento.
No, acá no es. ¿Qué me has perdido? Sí, para que Samurosuka tenga las tres armas en New Game Más. Ah. Acá está la puerta amarilla. Pero hasta que lo encontré ya me perdí dónde está el activador de la puerta amarilla. Claro. ¡Ey! Señor. Claro, cada tanto aparecen de nuevo. Tenemos el amarillo. Bueno, vamos a activarlo. No sé cuánto durará, pero vamos a ver. Vamos a intentarlo al menos. A ver si era acá. ¡Ah! Me cerró la puerta en la cara. Nunca mejor dicho. Bien, entonces activamos este. Vamos corriendo, corriendo, corriendo. Activamos el azul. Y corriendo sin parar, nos metemos. Uno y ahí entramos. Perfecto. Y acá está el camino. Vamos a continuar. Oh, no, 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 no. Es verdad lo que me dijo Marco Antonio. Estamos a un paso de la diablita esta. Si entro, puede que no sea capaz de volver a salir. Entramos y vamos. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Hola! ¡Oh! Pega muchísimo este masa, ¿eh? Tenemos una masa parecida, muchachos. Bien. Al castillo, vamos. A donde fue... ¿Cómo se llama? ¿El que estaba en cuero? Que hay chico, algo así era. Cómo le baja la calidad en las escenas estas, enormemente. Y se armó una batalla terrible. Ejército Oni contra el ejército Gemma. Y yo tenía en la memoria que esta parte era de Onimusha 4. Pero bueno, me equivoqué. Es de este. ¡Ey! ¿A dónde va? Mapa. Un mapa. No sé para qué los quiero matar, No me sirve nada de lo que me den. Tengo todo lleno. ¡Vamos, muchachos! ¡A la pelea! Creo que es un camino lineal esto, ¿no? No, no hay nada. ¡Au! Toma. Con toda la cabezota.
Eso. Otro más. Y me viene con esa espadita. Este francés loco tiene semejante masa. Al otro también. Por estar mirando. ¿Esas flechas vienen para mí? No me digas. A dormir. ¡Au! Me dio en el ojo. Uno menos. ¿Ah, sí? Pues toma. Medicina. Perfecto. Hey Hachi. Ah, Jacques. Already mopped up that army? We had an army of our own. How are things here? Huh. Aside from the few pests I just took care of, no problems. Where is Samanosuke? Controlling the Oni army. Ah, I see. Well. Castle's never been quieter. Qué bien hecho que está hecho el efecto de las alas de Ako. Otra vez. You bet. I will have Nobunaga's head on this spear. Well, aren't we feisty? Frankly, I'd like to see you try. Stop, Ranmaru! Jacques, you go ahead to Nobunaga. This elevator will take you right to him. Bien. Qué cargoso que es ese Ranmaru. Mirá que le dimos terribles palizas, pero sigue molestando el loquito ese. Bien, vamos. Tenemos Fortaleza 2. Esto no, los libros no los leo porque si me tengo que poner a leer, no terminamos más. Vámonos. Eso. Tome. Lo mató de dos mazazos. Tenemos el mapa de la fortaleza. Otro más. Muchachos, qué molestos. Y acá una sólida puerta nos impide el paso. Ya te vengarás de él en la Torre de París. La Torre Eiffel. Sí, me acuerdo de algo. Me parece que el francés lo agarra a las trompadas. Justo antes del final del juego era. Cuaderno del vasallo. Uno de los últimos rompecabezas, supongo que es este. ¡Ay, ay, 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 ay! Dos destinos, cinco movimientos. A ver. Vamos con este. Y acá sonamos, no. No es para nada sencillo esto.
¿Y acá? ¿Qué problemita? A ver esta, si hago así, sí. Puede que sea mejor así. Medio que lo conducimos hacia abajo, pero... Acá está mi problema. No sé esta parte cómo hacerla. No. No, porque no conduce hacia arriba. Ahí tenemos una parte. Medio dificilona. Supongamos que lo ponemos ahí. Uno acá y ahí. Sí, señor. Engañoso, ¿eh? Bien. ¿Ustedes se dieron cuenta, no? Que me bloquearon la puerta. Me bloquearon la entrada o salida, como queramos verlo. Ajá, y era por esto. Hola muchacho, ¿qué tal? Toma. ¿No dijo que tenía frío? ¡Ey! ¿Por qué no le pegó en especial? Ah, con que sí. Uy, 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 uy. Bien. ¿Qué le damos ahora? Obvio, The Rising. ¡Toma! ¿Qué dijo? ¡Toma de nuevo! Recién tenía frío, ahora tiene calor. Bueno, toma entonces. Y adiós, compañerito, se murió. A ver, ¿con cuánto me quedé? Magia. Están todas iguales. Le tiré toda la carne al asador. Hay algo ahí. Una medicina. ¿Cuántas medicinas tengo? No. Muchísimas, ¿eh? Había algo en la escalera, ¿no? Sí, señor. Una medicina Oni. Yo estoy pensando en mandarle muchas cosas a Sama. Bien. Creo que ahora venía la loquita, ¿no? La diablita. Está chupando la mano, qué asco. You dare come this far? You again. Silence, fool. Silencio. Take me for. I am the wife of the Genma Lord Nobunaga. La esposa. Terrible caramelo se come el Nobu. You still think you can beat us? I'll rip you limb from limb.
Bueno, toma. Oh, le dolió. No. Le di, pensé, no pensé que le fuera a dar, Le di. Eso. Uy, qué rápida que es. Pero le di, No. Medicina, esto que me da recupera el HP. No, yo necesito esta. Oh, se lo devolví. No sabía que se la podía devolver. Toma. ¿Le devuelvo todo? A ver, vamos a ver desde acá. ¡Sí! ¡No! Eso es lo que... ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Son dos! ¡Son dos! ¿Qué pasó? Me hace acordar a Parasite TV2, que se hacen dos. Apenas podemos con uno y se hacen dos. ¿Cómo duele eso, no? No, me va a matar. Bueno, estado Oni. Ah, sí. Bueno, tomen las dos ahora. Ah, se convirtió. Podría haber usado una medicina. No me gusta desperdiciar el estado Oni. Sinceramente pensé que le quedaba mucho más. Iba a ser más extensa la pelea. Ah, está profundamente enamorada. Pero se supone que Nobunaga no es un demonio, es un humano convertido a demonio. Buenísimo. Vámonos de aquí. ¿No dejamos nada? Lástima que no sabía eso de que le podía rebotar el poder. No me acordaba. Que bloqueando el poder se lo rebotó y le podía dar durísimo. Una escalera móvil ha descendido desde arriba. Vámonos. ¡Oh! Despierta, no, está hecho pelota. Samonosuke. What's happened? Got me. Ranmaru. La trampa de Ranmaru. Trap failed. ¿Qué trampa, amigo? Estás Heihachi. Repleto de sangre, está todo cortado. Samonosuke. Nobunaga. Not here. Este es el final del camino para nuestro amigo. Está en el templo. Ya Nobunaga, no me acordaba de esta parte. Destrozado está. Heihachi. Qué fuerte, qué imagen fuerte, Todo lleno de sangre está el suelo. La batalla final, estamos a un paso del final entonces. Sí, recuerdo haberla derrotado en el pasado, regresándole sus artimañas que me lanzaba.
Le juro que no recordaba esa escena que me impactó, ¿eh? Me impactó, no recuerdo haber visto eso. Pobrecito, todo desangrado se murió. Parece que estornudará. What is it, Samanosuke? ¿Qué ocurre, Samanosuke? If Jacques doesn't succeed, Nobunaga could come to this world. The time folder must be stopped. Hay que parar el interruptor del tiempo como sea. Michelle, you stay here. Tú quédate aquí con Henry. Let's go, Akko. Vamos, Samanosuke. Vamos, que esto llega a su fin. Me parece que nos falta mucho, ¿eh? Pero lo que sí recuerdo, Marco Antonio, que me habías dicho que había una última zona oscura. Justo antes del final, creo que me habías dicho que estaba colgado por ahí el bichito ese. ¡Ay, ay, ay! Son dos destinos, otra vez. Y yo qué sé cómo es esto. Llevamos así. Y así. Estuvo fácil eso. ¿Dónde está? Acá. No has visto realmente nada aún. Ranmaru te hará algo peor, Henry. Ah, algo recuerdo del final del juego. Por eso, muchas cosas que me acuerdo y muchas cosas, y tal vez algunas cosas que no, ¿no? Son los años, Marco. ¿Qué va a ser, amigazo? En la Torre Eiffel hay otro tal real. ¿En la Torre Eiffel? Cuando vayas llegando me avisas, porque yo la verdad que no me acuerdo. Yo me acordaba de esos dos. De esos dos que pasamos. ¿Y acá para dónde voy? A ver. ¿Pongo que acá? Hacia arriba. Ah. No me diga que no abre de acá y abre de acá. De esta. No. Y ahora no me digas que tengo que cerrarlo también. ¿Qué les pasa a los de Capcom? ¿Qué se fumaron? Sí, bro. Es que en la Torre Eiffel estamos. Acá ya estamos. Avísame si me estoy por pasar o algo. Voy a tener que grabar entonces. Porque tal vez me pase y sea una zona sin retorno. Eso. Maldita rata traicionera. Eso es mío. Me quiere robar el orbe. Un botón. Todo con botones. Vamos. ¿Con qué me encuentro? Sabía que iba a venir uno de estos bichos raros. Sabía. Vámonos. No hay nadie. Ah, acá recuerdo también que hay portales del tiempo. Tienes que ver la zona poco a poco. Vamos a ver. Vamos a ver para abajo. No hay. ¿Hay algo ahí? Sí, señor. Justo vi la puntita de la caja. Una medicina Oni. Eso nos recarga un poquito la barra de magia. La barra. Esto es lo que digo. No, que me va a agarrar el portal. Bueno, igual me parece que no me traslada hacia ningún lado de ese portal. Los peligrosos son cuando están más arriba porque me mandan al principio de la pantalla de nuevo. ¡Ah! ¡Me va a empujar!
Bien, 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 bien. Que tenemos flechas. Estoy un poco corto de flechas, ¿eh? Creo que no utilizo más, pero bueno. ¡Ay, ay, ay! Amigo, qué pesado que sos. ¡No, que me agarra! El problema es que me manda al principio de la pantalla y tengo que hacer todo de nuevo. Bueno, tenemos algunos muchachos aquí. ¡Au! Quietito, quietito que yo lo mato tranquilo. Eso. No sé si lo mato o lo paso. A este lo voy a hacer la especial y me voy. Como para que quede tirado nada más. Ah, se murió. Eso, completé el Oni. ¡Ey! No me acordaba de este sujeto que venía acá. Bueno, muchas cosas no me acuerdo. Me voy a poner a decir cuál cosa me acuerdo y cuál no. Vamos a estar todo el día. Bien. ¡Oh! ¡Eso dolió! Uno más, tengo por uno más. ¿Qué diferencia que hace ese chaleco lila? Quietito se me queda. ¿Dónde está? Oh. Igual ya tengo estado Oni. ¡Au! En la espalda le dio. Uno más. ¡Oh! Bueno, lo desperdicié. Voy a estar al pendiente de ver si veo ese... a nuestro amiguito ese verdecito. Creo que tenía que romper acá. Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué se supone que era? Checa esa zona. A lo ninja se venía, ¿eh? Vamos a mirar esta zona. Igual siempre que hay un Darl Real, hay un espejo cerca para grabar. ¡Tome! Bien, se murió. Uy, tenemos vida. Nada, señor. Se vino la banda, son un montón, Falta un. Bien. Ya estás en la gran final, ¿verdad? Hola, George. ¿Qué tal, amigazo? ¿Cómo estás? La gran final, me parece que falta todavía. Me parece que falta hora juego, calculo una hora más o menos. Me voy, eso. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por acá o por allá? Vamos a ver, vamos a revisar un poco. Mucho no pude revisar. Ah, no lo puedo pegar. No le pega. Vámonos, vamos a avanzar. Ah, qué pesado que sos, muchachito. Y
Bien. Adiós. Uy. Avanzó. Hola. Bien. De abajo a ver qué hay. Avanza si se puede avanzar por acá. Entonces vamos por arriba. No, se puede avanzar por todos lados. Bueno, vamos para abajo. No creo que se pueda avanzar mucho acá. Y no, era hasta acá. Están rompiendo toda la Torre Eiffel estos demonios. Uy, en la cara me dio. Quietito ahí. Bien. ¿Hay un poco más? No hay más. Cuidado, avance, 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 avance. No. No. ¡Au! No se murió. Amigo, qué resistencia. No quiero que me agarre el... Eso no, no quiero que me agarre. Casualmente. No se queda quieto. ¡Uy! ¡Viene un grandote! ¡Toma, grandote! ¡No! ¡Me agarró, me agarró, me agarró! No lo había visto. Encima me gastó la magia. No me tendría que haber agarrado. ¿Por qué no se mostró antes? ¡Ah! ¿Me va a llevar al mismo lugar? Te tendría que haber mostrado antes. O sea, por eso yo me quedaba esperando. Para que si está el pliegue, que se vea. Oh, ahí vienen estos voladores cargosos. Acá tenemos uno. Vámonos. No, y encima van a venir de nuevo, ¿no? Los grandotes. Al menos el que viene acá, la bestia esta. No, no viene, perfecto, me voy. Adiós. Me dio duro, ¿eh? A ver si me da algo. Sí, un poco de magia me dio al menos, eso vale. Es horrible cuando te agarra el pliegue este de tiempo y hay que hacer la zona de nuevo. Es molesto. Pero yo creo que la parte... La culpa fue mía, tendría que haber tirado una magia. Una especial. Para sacármelos encima. Lo que pasa es que de frente también venía el grandote ese. Vamos. Molesto, molesto, molesto. Toma tu merecido. Vámonos, vámonos. Hay otro pliegue de tiempo. Este fue el que me agarró, ¿no? No, déjame en paz. Bien. ¡Oh! Me agarró, me está sacando toda la vida. Y tengo que esperar encima porque viene un pliegue de tiempo acá. Me voy, me voy, me voy, me voy, me tengo que ir. Au, a ver si tengo un poco de magia, sí. Ay, me... Por poco salí, ¿eh? Y acá llegamos a la cima. Bueno. Oh. Vamos a tratar de sacarle los orbes para llenar vida. ¿Dónde anda, muñequita?
¿Te fue? Te va, ¿no? Bien, tenemos una medicina secreta. Marco Antonio, lo que me queda es revisar esta parte. Creo que esta es la cima ya de la torre. A ver, acá no hay nada. Acá tampoco. Teníamos un secreto, acá un baúl. ¿Dónde está? Acá. Trégala, muchacha. Bien. Yo digo, bien, ni siquiera los uso esas flechas. Según la investigación del difunto. Del difunto langostino, le digo yo, ¿no? Hay que contar dos pulsos distintos al utilizar el interruptor del tiempo. Bien. El primero y bla 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 bla. ¿Para qué quiero saber eso si yo no lo quiero? Recuerdo, por ahí estaba. Hay que buscar al gusanito ese, ¿no? El que está patas para arriba. Vamos a buscar, y bueno, y si no está, no está. Yo me acuerdo de dos, y ya los dos que me acuerdo ya los visité, que son los que hicimos, ¿no? Después un tercero que me habías dicho vos, Marco Antonio, que está justo antes del final del juego. Vamos a llamar al ascensor. ¡Ey! ¡Trajo compañía! ¿Y este qué hace ahí? Toma. ¡Oh! ¿Lo dobló? ¡Sí, señor! Bien. Y en caso de haber acá un Dark Realm, lo podríamos hacer solamente con Samanosuke, ¿no? Lo que necesito es magia. Magia, vamos, vamos, vamos. Bien, bien. No es el máximo, pero bueno. Mejoramos, a ver. Ya la tenemos esta. Bien. Y acá no llegamos ni de casualidad. No sé si no me convenía mejorar esta, ya está. Ya lo hicimos. Tenemos 32. Recuerdo, por ahí estaba. Es que si no me equivoco, ahora ya nos viene Ranmaru a recibir su merecido. Y acá no hay nada. ¿Para qué lado no podemos pasar? Ya estamos en la cima. Ahí viene el loquito. Ranmaru. Still alive, Samanosuke? Whatever. We are ready to welcome our lord. I won't permit it. I need your permission. Hey. ¿Es más grande que la espada de antes? ¡Ah, sí! Bueno, tome. ¡Uy! No me podía pegar ahí. ¿Por qué me pegó? ¡Ey! No, lo recuperó de nuevo. Vamos con la Tenso. No. Esta no le pega. Esta sí. ¡Ah, amigo! ¿Cómo le pegó? No, ¿por qué lo recupera tan rápido? Este me está haciendo enojar,
¿Por qué viste así, loco? No quiero usar el estado 1. Tenemos hierbas. Ah, pega, Bien. Poco le puedo pegar. Vamos a Monosuke arriba. No hay que dejarlo. Bien. Algunos le di, no, pero no. Vamos, tarda demasiado. Bueno, que se convierta en un musa y que reparta a lo loco. Me pasó de nuevo lo mismo. Apenas se convierte, se muere. Busca ahí al tipo del Dark Realm. Lo busqué ya, Marco Antonio, y no estaba. No se muere más, ¿por qué no le corta la cabeza? Es insoportable. Akko, you must stop Nobunaga from coming here at all costs. Yes. Hay que impedir que venga Nobunaga. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo impedimos, Sama? Escucho ofertas. No quería utilizar el estado uni. Y este es el comienzo del juego. El final es en el principio. I am depending. Dependo de vosotros dos. On you both. Men, our enemy lies in Hanoji Temple. ¡Attack! Ahí encontrarás al último tal real. Estarían faltando algunas almas para Samanosuke para poder incrementar el último arma. This is as far as you'll go. ¡Otra vez! Read this to me. Déjamelo a mí. Ah, sí, me acuerdo. Tomá, la cara. Vamos, Hack, dale para que tenga eso, una más. Por mí, por Sama. Lo está rompiendo todo. ¿Por qué no le corta la cabeza? You've been avenged, Heihachi. Let's go. Nobunaga está cerca. Bueno, tenemos completo. Hay algo acá. Nota de Ranmaru. Se la lea él, ese Ranmaru. Odioso, no lo puedo ni ver. ¡Ey! Mapa.
Tenemos una hierba. Vamos a subir con Hax a ver qué encontramos. Medicina Oni. Ahí está el Dark Real. Ahí está el bichito. ¿Cómo va, amiguito? Por eso, yo no sé si... No, nunca vi el de la Torre de París. Pero me parecería raro que haya una zona oscura al lado de otra. La verdad que nunca lo vi. Vamos a hacer una cosa. Voy a grabar y voy a entrar con Hax a la zona oscura y cerramos el directo. Y en el otro entramos con... Cuando abro otro directo, dentro de un rato, hacemos el de Sama no Suke y continuamos el juego, porque no sé cuánto más falta. Creo que estamos muy cerca del final del juego ya. Bueno, tenemos todo lleno. ¿Otra vez? Sí, pequeño. ¿Está envuelto en hojas de palmera? Vamos. Vamos a repartir. Vamos. Está lleno. ¡Au! Me dio en la cabeza. Vamos, repartan. Para toda la banda. ¡Au! Que no se complique, no, pero ¿por qué le tira a cualquiera? Yo quiero que le tire al que yo quiero, no al que quiere él. Pero quédense quietos. Ahí viene. Bien. Oh. No, que si me mata, que no tengo estado Oni, eh. Ahí, dele duro. ¡No! ¡Al de cuatro patas! Amigo, ¿qué le sucede a este muchacho? Ahí está. Ah, que no le dolió. Bueno. Tome nomás por las dudas. Necesitamos curarnos. Ahí te dan el Ultimate Whip. ¿Qué Ultimate Whip? Ahora me voy a fijar una cosa, a ver qué nos está pidiendo ese baúl. Que está, por el momento está prohibido agarrarlo, ¿no? Abrirlo. Al final, iniciar este juego, ¿cuál vas a jugar? Y tengo que empezar el 4. George, tengo que empezar el cuarto Onimusha. Onimusha Dawn of Drea, ¿no? Algo así se llamaba. Dawn of Drea, no me acuerdo. Onimusha 4 para los amigos. Un poco más. No, ahí está el límite, bien. Escuchen la música. ¡Qué música! Bien, vamos a fijarnos qué nos está pidiendo. Está sellado con una extraña neblina azul. Aquí hay 8 espacios. ¿8? ¿Leí bien? De los que podría haber algo. ¿Pero de dónde saco 8 esferas? No, cuando se vienen 3 se complica muchísimo, ¿eh? Gracias a Dios, esta arma castiga. No me queda alternativa. Tengo que usar la magia. Son muchos. ¡Pégale! Bien. ¡Ah! Como si fuera poco. ¡Ay, Dios! Bien, se murió. Nada. Y se salvó el grandote. ¡Ay! ¡Corre! Bien. Mientras no vengan más, lo voy a poder dominar bien a este grandote. Muerto.
Como te decía, George, tengo que empezar en Onimusha 4, pero también tengo muchas ganas de jugar a The Last of Us. Tal vez haga una pausa en Onimusha 4. En Onimusha, para jugar uno de Play 3. Hace mucho que no lo juego y me gusta mucho este juego. Volvemos, vamos por acá. Lo que pasa es que así como se ve la zona, no se ven muchas plataformas. No sé si hay 8 esferas, ¿eh? No lo creo, yo no lo veo realmente. No se ve tan grande como otras zonas, como la que pasamos ahí en San Miguel. Au, au, au. Allá tenemos un baúl. Pero por Dios, qué molesto que sos. ¿Me empieza a pegar? Adiós, muérense todos. Bien. Me estoy gastando toda la magia. Y tenemos la primera esfera, perfecto. Tiene que ir zona por zona. No te entiendo, Marco Antonio. ¿Cómo voy a ir zona por zona? Ya, o sea, si podrías especificarlo. O sea, estoy yendo zona por zona. Diciendo, tengo que hacerlo todo. Lo que tengo en claro es que tengo que hacerlo completo. El lugar este. Me sorprende eso. 8 bolas, ¿de dónde saco? Zona por zona hay una esfera. O sea, acá hay una esfera, pero no es que en cada plataforma hay una. Es aleatorio. Toma, toma. Me dio a mí, ¿eh? Bien, 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 bien. Pero no te pongas cargoso, ninja. No hay nada peor que encima que erre el golpe. ¡Au! Se me están pegando todas estas ventosas. Bien, perfecto. ¡No! Al papá hay que pegarle, amigo, ¿no? Al bebé. Bien. Hubiera estado bueno que haga un crítico ahí, ¿eh? Así recuperamos algo de magia, algo de vida. Ya que las babosas son lentas, los gusanos estos. ¿Cómo salta? Bien. Claro, como te decía, no es que en todas las plataformas hay uno. Hay una esfera. Vamos a hacerlo a todo y ver cuántas esferas recolectamos. Yo lo veo poco, lo veo chico, veo chica la zona esta como para que nos dé 8 esferas. Vamos a ver cuántas recolectamos. A lo mejor haya que entrar nuevamente, no lo sé eso. Si salimos, volvemos a entrar, si se reinicia. Vamos con el verde. No cambié el... Solo en las zonas grandes, bro, son 20 zonas. Bien. Vamos, 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 que siempre con dos así viene alguien, ¿eh?
sí. Lo bajó de... No murieron todos. No, maldición. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? ¡Me agarró! Tome. Amigo, me duele a mí ese mazazo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Tome. Ah, no le alcanza. Es duro, ¿eh? Es pequeñito. Vamos con el rosa. Con el azul, tío. ¡No! Ya estos gratuitos, ¿cómo los mato? Se murió. Vámonos. A ver si quedaba algo más. Vámonos. Ahora. ¡Ay, ay, ay! A los grandotes hay que matar. Bien, 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 bien. No hay que escatimar con esos grandotes porque te hacen pasar un calor bárbaro, ¿eh? Había algo por acá, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Te van a dar 8 esferas? ¿Acá? ¿Acá? ¿Sin repetirlo? ¿Sin repetir y sin soplar? Como te decía recién, lo hacemos completo y bueno, vemos cuánta nos dan. Y... Igual yo creo que con las armas que tengo ya le gano no hubo nada. No creo que haya problema. Bueno, vamos con el rosa y ver hasta dónde llegamos, ¿eh? Otra vez estos pequeños malandrines. A repartir, vamos. Se murió. ¿Vieron eso? Lo hizo volar. Lo hizo volar a su propio compañero. Ay, vamos, 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 hay un lugar. Vámonos. Bien, 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 bien. Toma. ¡Ah! Me dio. Creí que lo paraba, Creí que lo paraba de un golpe, pero no, me paró a mí. Tenemos una esfera de vida, vamos. Bien. Mátense, mátense. Excelente, amigo. Jugaste para mí. No paran más. Quédense quietos. ¡Oh! Ahora. Ahora, bien. En la cabeza. Me bloqueó el golpe. Verde. Me están sobrando muchas piedritas esas de eco espiritual, ¿eh? Yo porque estaba pensando que me falta un chaleco. Y no sé cuál. Por eso las estaba guardando. Bien. Vamos con verde. Habíamos dicho verde ya. Ah, oh, no tengo nada de magia. Con un demonio. ¿Qué hago acá? Están esperando su turno. Bien, 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 bloqueo. Ahí está. Justito junté. ¡Qué miseria! Bien. Vamos a ver qué juntamos de nuevo. Nada. Bloqueado, señor. ¡Oh! ¡Uy! No tengo más magia. La Ryzen. A ver si me salva la vida. ¡No! ¿Para dónde tiró? ¡Por Dios! Lo tenía al lado y disparó hacia cualquier lado.
está vivo, ¿eh? Ese... No sé qué animal es eso. Ese que camina en cuatro patas. Uy, fallé. Ahí está. Bien, 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 bien. Ahí tenemos magia. Muerto. Uy, lo tengo en la espalda. Tengo uno de estos bichitos en la espalda pegado. Uno menos, perfecto. Lo que no estoy viendo es de esas torrecitas que hay para recargar, las que tienen orbes diversos, tienen orbes para la vida, para la magia y rojos también. No hay, no los veo. Con Samanosuke, por lo menos en el otro había, en el de San Miguel, o Saint Michael, como le quieran decir. Bien, vamos al rosa, así vamos completando. Ah, sí, oh, arqueros. Adiós, arqueros. ¿Cómo le da? ¿Cómo le da? Es hermoso el golpazo que le da. Toma, en el medio de la cabeza. Bien. A los dos. ¡Au! Asco les tengo a los arqueros. Y no los arqueros de fútbol, ¿eh? Nosotros les decimos arqueros. Yo sé que ustedes les dirán... Acá hay una torre. Ustedes les dirán portero. Como los supercampeones. Bien. Casi lleno. ¡Ah! Y tenemos otra esfera. Vamos con rosa, vamos con el azul, así vamos completando todo. Voy a ver cuántas tengo. Solamente tengo dos. Y, ¡oh! Estas armaduras son insoportables. A la armadura, por favor. No a cualquiera, a la armadura. ¡Ay, Dios! Me clavó el pico. Bien. Porque esas armaduras bloquean. Bloquean el tiro. Uno menos. Otro menos. A los dos le dio. ¡Au! No me puedo imaginar que estos pajarracos sean así, de molestos. Bien, a ver con qué nos encontramos. Una medicina debe haber acá. Medicina. Me dieron duro en esta pantalla, en esta plataforma. No sé cómo decirlo. Cargue. Te van a dar 8 esferas. Por ahora están en deuda. Tengo 18 barras, ¿eh? Bueno, esta parte la completamos. Vamos con azul, vamos con rosa. Supongo que verde. Y ahora tenemos azul y sí, vamos completando con el azul. Más fuerte, más fuerte. Dele, dele duro. Amigo, le tritura la cabeza de un mazazo. Vamos, bien. Au. Thank you.
Encima desaparecen estos malditos. Bien. Tenemos magia ahí. ¡Ah! ¡Muéranse! Muchachos, qué molesto que se ponen. Sin darme cuenta, me estaban sacando muchísima vida. Y tenemos otra esfera. Bien. Bien, 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 bien. El patrón que recuerdo, haz zonas azules y te dan bolas azules. Ni idea. Lo que pasa es que claro, si yo utilizo ahora el azul, no es que se resetea la zona y me van a dar una esfera azul. Tenemos tres. Igual faltan zonas por recorrer, así que hay que darle, amigo, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos, tenemos azul, rosa, verde. Azul, vamos al rosa y al verde. Uy, no, bueno, tome. Se lo reboté en la cara, ¿eh? Otro más. Muera, 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 se murió. Listo. ¿Se murió? Sí. Listo. 4. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué está haciendo, muchacha? Mirá que la tiene al lado y le roba, ¿eh? ¿Se fue? ¿Se van? Bien. En el aire la sacudió. ¿A dónde iba? Bien. Bueno, entonces tenemos tenemos el verde, azul, rosa otra vez. Azul. Vamos con el rosa. Adiós. A mí no me gustan estos que vuelan, son insoportables. Me pusieron la magia y vale, esa porquería que te ponen. No, ese orbe no quería. No. A ver si se muere. No tengo magia. Muchachito, qué cargoso que sos. A dormir, va. Bien. Bueno, hasta donde vamos tenemos una más. Y vamos bien, ¿eh? Vamos, vamos. Excelente. Creo que tenemos 5, ¿no? Zonas nuevas me refiero. Ah. Vinimos con el rosa, me parece acá. Así que tenemos que tomar el camino azul. Bien. Camino azul. Tenemos 5, no estamos tan lejos tampoco, ¿eh? Ya estamos ahí. No. Una combinación muy mala. Vamos, júntense, júntense. O no hay. Toma. Al grandote, amigo, al grandote.
Bien. Por fin no se moría más ese grandote. Uno más, uno más. Tome. ¡Vámonos! Están dando una paliza marca palizón. No tiene este. ¡No! Medicina. Bien. Corra, 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 corra. Nada, señor. Así que le gusta comer fuego. Bueno, cómaselo todo. ¡Ey! Ah, estaría colgado en la pared este, por eso no lo veía. Bien, 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 bien. Si no me equivoco, vinimos con la luz azul, así que vámonos con la verde. Faltan tres, sí, estamos cerca. Estamos cerca de conseguirlo. Bien, vamos un poco más el límite. Está faltando magia. Tenemos el verde y arriba. Arriba quedan dos caminos más todavía, así que falta camino por recorrer. Amigo, qué mal te veo. No tengo nada, muchachos. No, encima viene un mago de esos. Bueno, muy bien, algo hicimos. ¡Vámonos! Me voy. ¡Oh! ¡Me dio! ¡Júntense un poco! ¡Ahora! ¡Ah! ¡No! ¡Yo estaba fuera del círculo! ¡No! 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 ¡No voy a aceptar esta mentira! Es una mentira enorme, señores. Toma. Toma. ¡Ah! ¡Qué mentiroso que es el juego este! Adiós, pequeñito. ¡Ah! En la espalda. ¡Oh! No te hagas el vivo tampoco. Golpe crítico. La falta de magia complica las cosas. Bien, bien, bien. Faltan tres, Marco Antonio. Ojalá estén por acá. Este puede ser el final del camino, ¿no? Más abajo no va a bajar. ¡Uy, amigo! Tenemos a... un pequeño molesto. A ver, ¿cómo hacemos? Esta tiene para varias magias. Esa la podemos dejar para el grandote. Bien, vamos con esta. Ah, ya está con esta, ¿no? Estaría muy bueno poder hacerle un crítico, ¿eh? ¡Au! Nada, nada, no. Necesito recolectar una magia. Ahí, bien. ¡Muéranse! Ahí tenemos un par de orbes. Vámonos, vámonos y absorbemos. ¡Au!
No me dejan, no me dejan. No quiero usar el Oni. Este tiene algo. Sí, señor. Oh. Una medicina. Estamos bien. Bien, bien, bien. Ahora. No, al otro. ¿Qué me hace, francés loco? Eso debe doler, ¿eh? Ahora. Ese escudo no te va a salvar toda la vida, amiguito. Pero aseguro. Acérquense, malditos bastardos. Bueno, tome. ¡Au! Tenemos que huir de acá. No tengo tiempo de absorber las almas tampoco. ¡Oh! Eso dolió. Bien, 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 bien. ¡Uy! Amigos, se reproducen como ratas estos. Al grandote. Bien. Tal vez se muera, ¿eh? ¡No se murió! Perfecto. Bueno. Creo que si tanto insiste... Se murió, se murió, se murió. Bien, perfecto. Si no, iba a utilizar la Eloni. Se acabó. Basta. Se acabó la paciencia. Tenemos 6. Y bueno, no nos queda alternativa. Tenemos que ir a revisar arriba. Tenemos rosa, verde, azul. Verde, azul. Y acá está abierto esto. Rosa, verde, azul otra vez. Rosa, azul. Azul, verde. No nos dejamos nada, ¿no? Si es que hay 8 esferas y no las conseguimos, ¿qué era eso? Ah. Vamos con el verde. No, le erré. No hay que fallar, vamos. Le di duro. No. ¿Qué? No, no puede ser. Bueno, sí, dejen de molestar de una vez. Bien. Pero necesito que le pegue, Shake, porque si no, amigo, no. Nos van a matar. ¿Quién quedó afuera? ¿Nadie? ¿Están todos muertos? Bien. Y nos quedó un restito. Tenemos para otra magia más. O tal vez dos. Ahora me faltan dos, Marco Antonio. Se hizo largo, la verdad, este Dalrean. Pensé que iba a ser más cortito. Pero bueno, lo importante es que no nos mataron. Bien. Verde, vamos con el azul. Oh.
No, qué idiota, me puse en la línea de tiro. Mátenlo. Ahí, ese. No, yo no. No te tengo paciencia, amiguito. ¡Uy! ¡Me dio en el piso! ¡Me está matando! ¡Me estaba pegando en el piso! No puedo creer, la primera vez que lo veo. Y va a venir otro más de esos, ¿eh? De esos grandotes que tienen el espadón, que se hace muy difícil matarlo. Bien. Bien, me voy. Espero que no vengan más de esos grandotes. Y ahí vino. Y bueno. Que se muera. Sí, señor, se murió. Adiós. Muerto. Uy, le erró. Ahora no. Ah, no me dio para vida. ¿Qué estoy diciendo? No me dio para magia. Porque cuando vienen esos grandotes que tienen esas espadas, el problema es que primero que te dispara desde lejos, segundo que bloquea, y tercero que cuando pega lastima, Es un enemigo muy, muy complicado. Bueno, 21 barras de... para mejoras que no nos sirven para nada. Y con Samanosuke, cuando entre acá con Samanosuke, ya me va a alcanzar para poder incrementar el último arma. Tenemos la zona verde y la rosa. Vamos por la rosa. No, mejor vamos por la verde. Después regresamos. Hola, chicos. Toma. Adiós. Ya juntamos para una, al menos una especial. Uy, ¿cómo es que le erra? Ahora dale en la cabeza. Hermoso. Ah, ya dice. Ah, sí, bueno, toma. Y me falta una. Ya estamos ahí, ¿eh? Una más. Y podemos ir a buscar, no sé, lo que hay en la cajita esa. Supongo que es un super arma especial. Que yo insisto en que es desbloquearla. Vamos al verde y el verde al rosa. Pero por desbloquearla nomás. Y con estas armas que tenemos ya a Nobunaga le damos una paliza. Pero que ni te cuento, ¿eh? Y acá está. La última. El ultimate whip. Whip se llama. Igual que el personaje de King of Fighter. Bien, a ver quién viene. Un grandote, segurísimo. Toma, grandote. Bien. Toma, grandote. Por si no te alcanzó. Eso. Y tenemos todo llenito, llenito. Bueno. Vamos, es rosa, verde, rosa. Tenemos todo. Conseguimos todo. Rosa. Y acá tiene que estar. Sí, señor. Artículo, esfera azul.
Látigo Total. ¿Así se llama? Látigo Total. Vamos a ver qué es. No, ¿qué estoy haciendo? Un gran látigo sellado por los Gemma. ¿Eh? ¿Es del enemigo entonces? Ah, es rápido. ¿Viene a ser el equivalente de la del arma de Samanosuke para el primer juego? ¿Cómo se llamaba? Hola, amigazo, ¿qué tal? Bueno, Nobunaga está... ¡Ey! Pero qué mala onda. Quería ir a probar el arma. Tenemos todo lleno entonces. Látigo definitivo. No. Bueno chicos, voy a grabar. Y en un rato nos vemos para otro directo. Donde lo más probable es que terminemos el juego. Nos falta hacer la zona oscura con Samanosuke y continuar el juego hasta el final, ¿no? No sé cuánto falta, pero yo estoy seguro que falta poco. El tema es que me lleva tiempo hacer la zona oscura, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a grabar y lo dejamos ahí. Tenemos 34, 35, acá va. Así que muchísimas gracias y en un rato veo si lo puedo completar. Dale, bro, te veo al rato. Excelente, Marco Wolf. Muchísimas gracias, chicos, por estar ahí, por hacerme compañía y disfrutar conmigo de este excelente juego. Cierro el directo. En un rato reabro otro. Vemos si lo terminamos el juego, Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Me alegra que te haya gustado el arma. Sí. El tema es que la quería probar, Marco Antonio, pero no me dejó. No me dejó ir a sacudir un poco a los enemigos. Chicos, al rato nos vemos. Hasta luego.